En Acción Cultural Popular, ACPO, seguimos trabajando por promover el desarrollo del pueblo colombiano. En el pasado con las escuelas radiofónicas y radio sutatensa, hoy con escuelas digitales campesinas. Pero ¿cómo inicia este sueño educativo? En 1947 nace ACPO, gracias al padre José Joaquín Salcedo, quien en sutatensa, Boyacá, creó un proyecto de alfabetización para campesinos y campesinas de Colombia, el cual arrancó ese año con la primera transmisión de Radio Sutatensa. Para 1949, el padre Salcedo expone ante las Naciones Unidas las escuelas radiofónicas, aquellas que con el paso del tiempo crecieron más en el país. En 1955, se instalan 9 oficinas seccionales de ACPO en Colombia, y para 1946 se inaugura la emisora Radio Sutatensa de Bogotá, como segunda filial del proceso educativo. Entre 1956 y 1962, ACPO impulsa su trabajo con la formación impartida en los institutos campesinos femeninos y masculinos. Además, lanza del semanario impreso El Campesino. En 1963, miles de campesinos se reúnen en el primer Congreso Latinoamericano de las Escuelas Radiofónicas y también entra en servicio la emisora Radio Sutatensa en Medellín. Cinco años más tarde, se reúnen con el Papa Pablo VI en el primer encuentro campesino en San José, Cundinamarca. En 1972, ACPO recibe la Cruz de Boyacá y en 1985 recibe el Premio Metropolitano del Gobierno de Tokio. Para 1988, la radio pasa de ser educativa a comercial, por lo que Radio Sutatensa deja de emitir. Luego de estar al aire en Colombia y varios países de América Latina, durante 1.489.935 horas de transmisión. En 1989, la UNESCO reconoce a ACPO con el Premio en Comunicación Rural. Y en 1990, el semanario El Campesino debe cesar su producción y circulación. Luego del fallecimiento del padre José Joaquín Salcedo en 1994 y de diversas realidades de Colombia, ACPO repiensa el proceso alfabetizador y llega de nuevo al campo en 2012 con las escuelas digitales campesinas, hijas de las escuelas radiofónicas. Un proyecto inspirador para disminuir las brechas digitales en el campo, cuya finalidad es promover el liderazgo del campesinado colombiano a través de procesos de educación. El programa funciona a través de líderes identificados por ACPO, los párrocos rurales, los alcaldes, entre otros agentes de los municipios y veredas. Líderes que a su vez transfieren sus conocimientos y competencias adquiridos a sus comunidades. Para 2013, Radio Sutatensa pasa a ser parte del Registro Regional de Memoria Histórica del Mundo de UNESCO y además, el periódico El Campesino vuelve a surgir en versión digital. Para 2015, ACPO es reconocida como una de las 100 fundaciones revolucionarias e innovadoras del país por la revista Semana. En 2017, ACPO cumple 70 años de trabajo. Y ese mismo año recibe el premio Alejandro Ángel Escobar en la categoría de solidaridad por trabajar por la educación campesina. Mismo año en el que ACPO es reconocida con el premio del Banco de Iniciativas para la Democracia Participativa, BIP, galardón que es nuevamente recibido en 2018 por el trabajo con campesinas y campesinos que son reporteros rurales de sus regiones. En 2017 nacen los programas integrados a escuelas digitales campesinas, la Red de Reporteros Rurales, el Programa de Desarrollo Socioeconómico y el Programa de Fortalecimiento a Medios Comunitarios y Radio. Los próximos años vendrán llenos de desafíos, pero también de oportunidades. ACPO seguirá trabajando por aportarle a la educación como herramienta emancipadora, como medio y remedio para superar el abandono del campo. 73 años al servicio del campo colombiano.